Thank you.
Thank you.
Con el despido de nuestros labros patrios, concluye esta parte cívica del programa. Es indudable que nosotros los mexicanos siempre nos encontramos de fiesta. En esta parte social viene la alumna Diana Karen Silvestre Rodríguez, que es alumna del sexto grado de la primaria Miguel López de Nava, a dar el ofrecimiento del programa. Cabe señalar que esta alumna fue digna representante de nuestro municipio en el Parlamento Infantil 2004 que se celebra en el Congreso del Estado. Durante este acto trascendental, para los que tenemos la dicha de haber nacido en este pedazo de tierra llamada México, la lucha por la independencia de la Nueva España. La guerra de independencia abarcó de 1810 a 1821. Fue resultado de un largo proceso y tuvo su origen en la región del Bajío, que comprende los estados de Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco. Entre sus causas estuvieron la principal la desigualdad social. Además de las reformas borbónicas y las guerras de España contra Inglaterra y Francia. A principios del siglo XIX, la población de la Nueva España vivía una situación económica y social difícil, la cual se agravó con las reformas borbónicas que crearon más impuestos, redujeron el número de aquellos en audiencia y dieron más privilegios a los españoles, generando con esto el descontento de otras grupos de la sociedad novohispana, en especial el de los criollos, quienes fueron los principales impulsores de la independencia. La ocupación francesa del metrópoli en 1808 desencadenó en Nueva España una crisis política que desembocó en el movimiento armado. En este año, una crisis política que desembocó el movimiento armado. El rey Carlos IV y Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor de Napoleón Bonaparte, que dejó la corona de España a su hermano José Bonaparte. Como respuesta, el Ayuntamiento de México, con apoyo del virrey José Iturrugaray, reclamó la soberanía en ausencia del rey legítimo. La reacción condujo a un golpe de estado contra el virrey y llevó a la cárcel a los cabecillas del movimiento. A pesar de la derrota de los criollos en la Ciudad de México en 1808, en otras ciudades de Nueva España se reunieron pequeños grupos de conspiradores que pretendieron seguir los pasos del Ayuntamiento de México. Tal fue el caso de la conspiración de Valladolid, descubierta en 1809, y cuyos participantes fueron puestos en prisión. En 1810, los conspiradores de Querétaro, encabezados por Ignacio Allende, Miguel Domínguez, José Ortiz de Domínguez, Juan Aldama y Miguel Hidalgo y Costilla, estuvieron a punto de correr la misma suerte, pero al verse descubiertos, optaron por tomar las armas. Es así como la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo convocó a la gente del pueblo de Dolores, en el estado de Guanajuato, a unirse para apoyar el regreso de Fernando VII y destituir a la autoridad virreinal, ya que en ese momento no se buscaba propiamente la independencia, sino solo dejar de depender de España, mientras ésta era ocupada por el ejército francés. Pero los líderes asumieron después posturas más radicales, incluyendo cuestiones de orden social como la abolición de la esclavitud. Tras su discurso, Hidalgo logró atraer a peones, obreros de las minas, campesinos, artesanos, indígenas y mestizos, quienes armados con hondas, palos, machetes e instrumentos de labranza
formaron un improvisado ejército insurgente. Los insurgentes avanzaron rápidamente hacia las principales ciudades del Bajío y luego hacia la capital de Nueva España. Pero en las inmediaciones de la Ciudad de México retrocedieron por orden de Hidalgo. Los siguientes encuentros entre los insurgentes y el ejército español fueron casi todos ganados por los españoles. Los desencuentros entre Hidalgo e Ignacio Allende, que estaban a la cabeza de la insurgencia, aumentaron después de las derrotas. Los sublevados tuvieron que huir hacia el norte, donde esperaban encontrar el apoyo de las provincias de esa región, que también se habían lanzado en las armas. Los líderes insurgentes fueron capturados en Acatita del Baján, en el estado de Coahuila. Una vez arrestados, fueron conducidos a Chihuahua. En esta ciudad fueron fusilados Hidalgo, Jiménez, Allende y Aldama, cuyas cabezas fueron enviados a Guanajuato para que fueran expuestas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. La muerte de Hidalgo y Allende no significó el fin del movimiento, puesto que la lucha se extendió en diferentes regiones del territorio novohispano. José María Morelos y Pavón fue el encargado de continuar con la lucha armada. El ejército de Morelos se distinguió del primer ejército insurgente, pues se caracterizó por ser poco numeroso y disciplinado. Estaba conformado por personas dedicadas a diferentes actividades ligadas al campo: la minería, la religión y la milicia. A partir de 1812, Morelos se destacó como líder gracias a que tomó el control de varias poblaciones. En septiembre de 1813, convocó el Congreso de Chilpancingo para organizar el movimiento insurgente, y en este presentó el documento titulado Sentimientos de la Nación. Después de perder la batalla en Tehuacán, Puebla, cayó prisionero y fue fusilado en Ecatepec, hoy Estado de México. Este acontecimiento marcó el inicio de la llamada Guerra de Guerrillas, la cual era un conjunto de estrategias dirigidos a desorganizar el ejército realista, lo que permitió la supervivencia del movimiento insurgente hasta la consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1821. ¡Viva los seres que nos dieron patria! ¡Viva nuestra independencia y soberanía! Muchas gracias. El profesor Juan Manuel Sánchez Espinosa, presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Tepalcingo. Un fuerte aplauso, por favor. Se encuentra también la ciudadana Maribel Juárez Torres, síndico municipal, para quien pido un caluroso aplauso. Se encuentra también el ciudadano Roque Torres Barba, regidor de Servicios Públicos. El licenciado Azurrim Sánchez, regidor de Hacienda. Pido un aplauso también para el profesor Armando Sánchez Briones, regidor de Educación. Se encuentra también con nosotros el ciudadano Vicente López Flores, regidor de Desarrollo Agropecuario. El ciudadano Omar Adán Rubio, regidor de Obras Públicas. También se encuentra presente con nosotros la profesora Alicia Gutiérrez Arias, presidenta del DIF municipal. El maestro en ciencias, Omar Álvarez Toledano. Se encuentran también con nosotros diferentes autoridades educativas, entre ellas el profesor
Héctor Guadalupe Ansúrez Sánchez, supervisor de esta zona escolar 16. Pido para él un fuerte aplauso, por favor. Se encuentra también con nosotros el profesor Alberto Vargas Tajonar, director de nuestra querida preparatoria. Así que